Hola gente de YouTube, bienvenidos a la continuación de Resident Evil, las revelaciones con Gina Valentina. Y nos quedamos donde volvimos a vernos con el Yori Loco, el Yori Loco. Y desmierdó todo esto, Vultru o como sea que se llamen, ¿qué? ¿Cómo eran? Valtru, algo así, ¿no? No nos importa, unos terroristas malditos. Y bueno, tenemos ahora que suministrar energía. Creo que ahora tenemos que ir a la parte de arriba, porque si se acuerdan dejamos esa parte echando agüita. No, filtrando el agua. Entonces tal vez encontremos la parte para pasar. Así que vamos a ver. Ay, güey. Raymond. Raymond. Take it. You might need it. Okay. Like you said, turning on the power won't be easy. Gracias, Yori Loco. Ah, la llave del ancla. Nice. ¿Y tú qué vas a hacer? We'll get you through the casino on the first floor. Then you'll find a lift to take you to the bilge. But tell me something first. You didn't see any other FPC members here, did you? I can't reach my partner Rachel. Damn it. I haven't heard from her since she went to the bilge. Este no. I told you, the casino entrance is on the first floor hall. I told you, the casino entrance is on the first floor hall. Muy bien, Yori Loco. Muchas gracias. No cabe duda, eres el Yori Loco. Should we look for this Rachel woman? We can, but after we bring back the ship's power. Se me hace que Rachel es la muchacha que encontramos. Ah, sí, miren, creo que es para donde voy. Creo que Rachel es la muchacha que encontramos. ¿Se acuerdan al inicio? Una rubia. Se me hace que es ella. ¿Sí es aquí? No, ¿verdad? Es abajo. Pero bueno, quiero ver, porque ya ven que habíamos dejado llenando, filtrándose el agua. Entonces no sé si ya se filtró tal vez. No me gusta esto, que se tarde tanto en abrir una puerta. ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡Ay, no mames! Ahora sí me dio un pinche sustote. Estaba tan en mi lela. ¡Ay, güey! Ay, güey, qué pinche sustote me metió ese güey. Bucear. Ah, miren, podemos bucear. L, nadar. Pero... ah, por acá. Ay, güey, no me espantes, mano. Güey, qué sustote me metió. Luego que estaba bien feo. Trepa allí. Para arriba, mi amor. Uf. A ver qué encontramos. Aguas, puede haber más monstruos. Ah, no mames, mira. Uf. Nuevas piezas. Piezas ilegales. Balas. Ok. Ah, no mames. Hay un buen de cosas, mira. Ulala. 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 Así me gusta, así me gusta. Balitas. Ah, qué chido. Mira, justo lo que necesitaba, güey. ¿Ya recargué todo? ¿Sí? Sí, ok. Bueno, parece que es todo mi buen bar chafa. Vámonos. Ahora sí me sacó un sustote, güey. Ahora háganle. Sí, ya lo noté. Creo que había... a ver. ¿Ven? Creo haber visto algo por acá. Efectivamente. No, no, no. Sube. Trepa. Échate un clavado. Ah, mira. Morral Moon a metralla. No, pues quién sabe.
Ándale. Logro desbloqueado. Eres muy inhalador. Uy, uy, uy. Munición de mag. Quédate. Quédate, déjame pasar. Te digo, Manu. Ahí está, listo. Vámonos. Aguas, de ahí puede salir otra cosa. Aguas, de ahí puede salir un simbionte. Toma, qué asco. Ah, no, no, no. Rayos. Puta madre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 10 segundos para que se abra una puerta. Vaya. Esto es el Resident Evil. Este no sirve, ¿verdad? No funciona. Bueno, vámonos. Vámonos. ¿Crees que aún sigue ahí el Yoriloco? Ya lo veremos. Yori, Yori Loco. Creo que tenemos que ir a... acá. Creo que es por la parte de atrás. Sí. Che barcote. Ok, ¿es aquí? Vas a la llave de hierro. Claro. ¿Sí vamos bien? Sí, parece que sí. Ándale. Mira. Ahí hay algo. No hay electricidad. Parece que tenemos que primero obtener electricidad para poder agarrar eso de ahí. Mira. No, perro. Ojalá, no me estén bien duros, güey. Ok, aquí se van a venir los buenos sustos, por lo que veo. Los buenos sustillos. El casino. Morral, moon de pistola. Ok. 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 Planta. Dame planta. Y yo creo que ya. Ay, qué bonito traje. Se te ve muy bien. ¿Sí o no, chavos? Hola, mamacita. Parece que hay que insertar las monedas. Las monedas. Recibido. Puedo usar el fusible para restablecer la corriente del casino. Dale. Y se hizo la luz. Qué bonito. Ah, ok, creo que es la moneda la que hay que poner ahí. Mira, ya hay luz, güey, qué bonito, ¿no? It's a luxury ship. They have things like casinos. Claro. A ver este book. Informe del personal del casino. Al fin he hallado el modo de puntear la seguridad de la sala VIP. La sala está reservada para los ricachones y siempre he querido saber qué se cuece ahí. Es fácil, solo hay que dar monedas a la chica del casino junto a la puerta y puedes eludir cualquier medida de seguridad. Hay que dar con el peso preciso, 107 gramos. Un pequeño precio por acceso a la VIP. Ok. 107 gramos. Sí. Holy shit, it's been infected. Watch out. ¡Ay, cabrón! ¡No sabía, mano! ¡Ay, güey! Dicho. Ay, puta madre, güey. Me caga esa mierda. Ok, parece que son todos. Finally quieted down a little. ¿Me dieron la llave? La moneda. I see something. ¿Dónde? Ah. ¡Moneda!
No, no pienso volver a pulsar esto. A ver, vamos. ¿Dónde conseguimos las demás monedas? ¿Por aquí tal vez? No se abre. Ah, ok. So, I can get more coins with this. I wish I had one of these at home. Moneda insertada. Hola. Consigue una moneda. Moneda insertada. Hola. Consigues una moneda. 25, 25. Al parecer hay que... a huevo... jugar en estas cositas para poder ganar. Pero tal vez tenemos que encontrar la que es la correcta. No. Tal vez sea esta de aquí. ¡Sí! ¡Dámelo! ¡Ándale! He recogido muchas monedas. Ya basta. Perdónenme. Es el vicio. Ocupo el vicio. A ver, pues vamos a darle algunas moneditas a la nena. A ver, dice que era 107. Ahí está. ¡A Pepo, Pepo! ¡Vámonos! Mira nada más. Aquí había vicio. Nota. No lo puedo leer. Ah, no. No lo puedo leer. Balas. Dame. Parece que tendremos que ir hacia allá abajo, amigo. Pero primero, si tienes piezas mamalonas, ¿deseas hacer algo con ellas? Sí, por favor. Cargador largo, disparo cargado. Puedes disparar un tiro cargado manteniendo pulsado el botón de disparo. Ya no tengo espacio. Tal vez en esta sea bueno eso. No, carga largo. Mejora la capacidad. Ah, ok. Le pongo a este. Ahí está. Bueno, amigo, parece que tendremos que bajar. Venga de ahí. Ah, no mames, Jill. Con cuidado, mi amor. Ok, parece que estos tipos nos van a querer asesinar. Gil, tus piecitos, mi amor, ten cuidado. ¿Voy? Ah, ¿qué es esto? Ok. De ahí van a salir monstruos. Creo que es como los monstruos de la otra. De los que me espantaron. Aquí me va a espantar algo, aquí me va a espantar algo. Uf. No sé a dónde voy, amigo. Yo nada más estoy yendo derecho. Here's the lid. Hope it still works. Yo también. Pero mira, ahí hay algo. ¿Te parece si primero vamos a ver? Mira, igual aquí. Aquí hay cositas, tienes nuevas piezas para personalizar. Viene mi compadre. Ah, no, se quedó allá. Jill, key to start up the lift is missing. Then we need to find it. Okay, I'll check around here, see if it turns up. Roger that. I'll look for it on my end. Me gusta mucho la voz de Jill. Busca la llave del elevador. Típico, ¿no? Nada puede ser fácil. Ok, a ver qué hay por aquí.
los nanovatios. Entendido. Tenemos que hacer que se conecten con el sistema transistor del Quack revolucionado para que dé el toro potente y así funcione, ¿no? No, no era así. Ahí está, a huevo. Ya más o menos les entendí estos. Ok. Bueno, Jill, vamos solitos, mi amor. No estás sola, yo estoy contigo, no te preocupes. Si yo no me preocupo, gallo. Ah, perdón. Yo nada más quería ser un caballero. Híjole. ¿Didn't Raymond say his partner was in the bilge? That means Rachel or whoever has the key. We just have to find her. I think I might have an idea where she is. That corpse you ran into earlier? Yeah, I just pray it wasn't her. Exacto. Te odio. Toma. Toma un poco de cianuro. Ok, creo que ya sé dónde estamos. ¡Ay, cabrón! Ya, mamones. Ya, por favor, con todo respeto. Con todo respeto. Ay, es que esos pinches ruidos sí se atemorizan. Tengo miedo. No funciona, dice. No funciona a pesar de que ya había pasado por aquí. ¿Cómo es que no funciona? Por acá habrá. Ay, güey, hola. Ay, tu patita. Ya me lo esperaba, ¿quién sabe? Nota. Instrucciones misteriosas. Parece un mensaje. Es esencial que realicemos nuestras misiones lo más rápido posible tras abordar el Queen Zenobia. Los dos blancos estarán pronto aquí, pero no deben comprometer la misión. Toma las medidas apropiadas, no reacciones de forma exagerada. Asegurar la sala, encuentra la sala más accesible de la zona de tripulación y asegúrala. Podría haber actividad bow en el barco, así se llaman los monstruos. Actúa con precaución extrema en todo momento. 2. Materiales. El material de espionaje que recibiste se debe usar para sembrar la confusión en el enemigo, entre el enemigo. Sigue las instrucciones para distribuirlo por la sala. Después abandona la sala de inmediato, sin dejar rastro de tu presencia. El fin principal de la misión es engañar al enemigo, por lo que hay que actuar de forma rápida y sigilosa. El objetivo no debe verte, no dispares o te enfrentes a él. Tu preocupación principal debe ser ocultarte. Déjame a mí todo lo demás. Malditos. Esto era una trampa. Si la bandera del terrorista se vuelve a leer Beltro. Mándale. Vamos, güey, escuché cómo se le hizo. Era. Arriba ahora, sí. Falta ahí perros. Ay, güey, me espantó.
Me espantó mi propia sombra. Qué tonto. Ok, aquí hay fetos, ¿eh? Mamón. Qué sustos. ¿Cómo no me voy a espantar si me cae un cabrón del cielo? Ruido, ruido. Ah, aquí puedo usar esta. Ah, huevo. Ametralladora, ándele. Ajá. Lentita. Ok. ¡Oh! Sí. ¿Qué? Cambiar de arma. Cuando cambies de arma, esta se podrá recuperar de forma automática desde cualquier caja de armas. La ubicación de las cajas de armas se muestra en el mapa del menú. Ay, no. Yo creo que voy a cambiar esta. Me gusta mi escopeta. Mi escopeta me hace feliz. Atar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo? ¿Quién habló? ¿Qué? Algo aquí me espanté. Yo tengo miedo. Yo tengo miedo. A ver cómo lo hizo. Find you. Hija de perra. Okay. It was around here. Sí, pero hay un problema. Mi amiguita ya se transformó en un monstruito. Efectivamente. Diario. Soy un monstruo, maldita sea. No se sabe quién dejó esta nota. Me obligaron a hacer esta misión. Yo no quería venir aquí por un trabajo en el que me podían matar. En cualquier caso, fase 1 completada. Tengo la llave del elevador de carga. Ya puedo acceder a la bodega. Este barco se usó como base de operaciones para el ataque terrorista contra Terragrigia. Terragrigia hace un año. Hallé en la cubierta de proa el avión empleado para extender el virus. Encontrarlo fue bueno. Ser atacado por sorpresa por un monstruo horrible fue malo. Supe que la misión sería una mierda en cuanto lo acepté. Creo que me va a explotar la cabeza. Ya he perdido un ojo. Me cuesta ver, no más. Me siento como una mierda. Los brazos también están raros. Tengo el brazo derecho abierto en dos. Sangre por todas partes. Me veo los huesos. Necesito un médico ya. Nota inteligible. Pues, ah, no mames, güey. Oye, eso sí estuvo bien ojete. ¡Qué chichotas! Oh, shit. You. Jill, what's wrong? I found the target. But she's a zombie. Isn't that always the case? ¡Dios! ¡Qué chichotas! No se ofendan, ¿eh? A esas sí se les resuelve. Ok, tenemos que ir por allá. Mi amor, solo quiero la llave y un besito. ¡Ay, ay, ay! ¡Atrás de mí, atrás de mí, güey! ¿Dónde? ¡Ya basta! ¡Ay, cabrón! Me dijo, ¿quieres un besito, no? Ay, espérame, voy a recargar.
¡No, no corras! ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Muchacha! She got away. She's in the ducts. Go after her. She could have the key. The ducts are all connected. Okay, I'm on it. I'll make my way to your position soon. Ten la llave. Pero ¿cómo la obtengo, güey? Ah, hola. Dios. ¡Qué chichón! Munición de ametralladora. Supongo que es por aquí. Mi amor, mira. Yo nomás quiero la llave. Y unos besos, claro. Pero no así como me lo dice con esa cosa rara saliendo de tu boca. No, solo un beso normal. ¿Crees que se pueda? Mi amor. Ahora sí. Venga para acá. Toma. Ándele. ¿Sigues viva? Toma, otra, mira. ¿Sigues viva? Otro, ¿por qué no? Ay. Uy, qué resistente. ¿Otro? Claro, otro. Ahí va. Ahí no se muere. Dios. Esto es lo que es una mujer empoderada. Toma. ¡Ay, perra! ¡Ay! Creí que le podía ganar en ese punto, pero fallé. I can't believe she turned so quickly. This virus is more powerful than I had thought. ¿Ya? No debería meter mi pene ahí, pero... ¿Pero? Llave del elevador. So it really was Rachel. Órale. Órale, Rachel. Ah, no mames, mira, se me dio un buen. No mames, mira. Guácale eso que le sale de la boca. Pero. Vámonos. Parece que sí estuvo bien todo el daño que le hice entonces. Yo no sé ustedes, pero yo sí. El Mig y yo está. Sí. Ajá. Exacto. Toma en tu pilín. En tu pilín de monstruo. No olviden de marcar esto, chavos. No, pues gracias por venir, pinche Barry Chapa. Aguas, aquí puede haber. Ostras. Ah, hola. Ya, ya me cargué. ¿Estás bien?
¡Simón! Hombre, hubieras visto. Esa mona me hizo lesbiana. Dios. Yo sí, dice Jill. Vente, Rey, no te preocupes. Solo le aventé unas buenas granadas. Y con eso. No ocupé más. ¿Sigue viva la culera? ¿Ah, chinga? Es que ya la había matado. Does this mean Veltro fooled the FBC too? Don't know. They're just using whoever they can. Right now, we need to worry more about getting this ship operation. Sí. Entonces esa era la era Rachel, les dijeron, ¿verdad? La compañera del Yoriloco. Ay, Yoriloco. Joder, qué buenas compañeras, ¿sí? ¿Eh? Ahí está. No responde. Ah. Con la llave. Listo. Ahora sí, ¿no? Mientras no venga. Porque yo me gasté todas mis balas. I hear something. Straight into the depths of hell. André, episodio 4 terminado. Retorno a una pesadilla. Ok. No te moriste ninguna vez. 87% de precisión. Tiempo de superación, 30 minutos. Órale va, órale va, órale va, órale va, órale va. A ver, vamos nada más a ver la cinemática del que sigue y hasta aquí dejamos el gameplay, banda. Una S de super. Yes. Datos guardados correctamente. Siguiente. Previously, va a decir. Previously on Resident Evil Revelations. This is the Tiamis virus. We are equipped to infect one-fifth of the Earth's waters. Terrorists. Now they want to use the virus to stage another attack. They seek the truth about Terra Grecia. And vengeance. Raymond! That corpse you ran into earlier? Send a team to Valcoyne and Mach Airport. Look for something linked to this ship. I'll send Quinn and Keith. Oh, I hate snow. Snow hates you. Just find out anything you can on Veltro. Valcoyne and Mach Airport. This is Forkball. Good job. Get the lay of the surroundings and continue with your mission. So, how do you want us to proceed, O'Brien? Up to you. Do what you think is best. What took you two so long? At least we're here. What's up with Veltro? Not sure. We haven't found a thing. No clues, nothing. So now what? There's an underground chamber. We're preparing to storm it now. Wow, that sounds like a job for us, don't it, Grinder? Wait, we haven't received authorization yet. It's all right. We're on it, okay? Besides, if you need someone to sniff something out, ain't no one better than my boy here. Hey, I'm right here, Grinder. So, you followed Jessica home. You know where she lives now? Almost. I had her until the very end, but I lost her near the... Hey! You think I'm a stalker, don't you? You said it. Come on, let's go. Feels like something's gonna jump out. Watch your footsteps. We need to stay quiet. Yeah, I know. ¿Vamos a jugar como estos monos pedorros? Bueno.
Bueno, pero eso será en el próximo gameplay, banda. Si este les gustó, comenten, compartan, suscríbanse y den like. Mis redes sociales están abajo en la descripción. Y también mi link de Instant Gaming por si están buscando algún juego baratito, ¿de acuerdo? Va bien el juego, me está gustando. Está chido. Vamos a estar viendo en los próximos gameplays. Parece que no matamos a la Rachel, güey, por lo que veo. Como que nomás la pendejamos un ratito. Pero bueno, eso ya será en el próximo capítulo. Si te les gustó, ya saben qué tienen que hacer. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Adiós. Ay, no, era este, jeje.